tiempo y en su forma. Porque cuando había campañas electorales, siempre, aquí en Durango, en la capital, el último evento de los candidatos de nuestro partido era con la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Y eso era por una sola razón, por la buena vibra, por las buenas intenciones, por todo el trabajo que siempre hacen los ingenieros en favor de todos los candidatos de nuestro partido. Hoy, la reforma electoral nos mueve el proceso electoral a junio. Y entonces, lo que no vamos a permitir es no cerrar siempre las campañas en un evento con la Sociedad Mexicana de Ingenieros, porque es la mejor vibra que podemos tener por el trabajo, por los logros, por el resultado que toda esta comunidad de ingenieros hace en beneficio de nuestro partido. Hay que seguirlo haciendo porque nos ha dado muy buena suerte y porque nosotros siempre respetaremos el trabajo que hacen todos los ingenieros. Felicidades en su día. Ser ingeniero no es solamente el título que tenemos en nuestras casas. Ser ingeniero va más allá de la palabra, va más allá de ese título. Ser ingeniero es una forma de vida. Ser ingeniero es esa estructura que se tiene para seguir llevando el desarrollo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Por eso, el día de hoy, aquí, en este desayuno que hace nuestro sector, que hace nuestro partido, yo les diría en nombre del municipio todo mi respaldo, todo mi reconocimiento y que junto con ustedes sigamos llevando el crecimiento de Durango a mejores puertos. ¡Que vivan los ingenieros!